Hola, pues ya es martes 20 de enero, ya casi termina nuestro plazo de 21 días para no comer ciertas cosas, ciertos alimentos. Y pues nos ha ido bastante bien. Se nos fue, bueno, por lo menos a mí se me fue bastante más rápido de lo que esperaba. La verdad es que ha sido una buena experiencia. Sí me siento un poco más despierto, más vivo, menos alterado. Creo que estaba teniendo antes muchos excesos, sobre todo con el café. Ahora traté de mantener un estilo de vida saludable, sin tantos excesos, ¿verdad? Voy de camino al gastrocervecero, quedé de ver a Yair. Voy a tomar unas fotos de los platillos que prepara René y Yair va a tomar algunos videos. Por supuesto, primero tengo que pasar por mi equipo porque ahorita no traigo nada. Voy a ir por la cámara y los flashes para poder hacer buenas tomas con una buena iluminación. Ya estamos aquí en el gastrocervecero con Yair. Yo estoy a punto de... Estoy preparando las luces para tomar las fotos. Y Yair está ahí haciendo una pequeña entrevista. ¿Qué estás haciendo? Ahorita estoy esperando a que me presten unos guantes para poder manipular la comida. Estuvimos aquí ya un rato, Yair ya se tiene que ir. A mí también me falta un rato para terminar con las fotos de las salchichas, las papas, los panes. Pero pues ahí vamos. Al principio íbamos a optar por tomar las fotos en las mesas de estas de madera. Me pareció mejor idea tomarlas sobre fondo blanco, que es lo que estoy haciendo ahorita. Y pues las voy a trabajar ahí en la computadora. No sé todavía si las voy a dejar recortadas o si voy a hacer alguna composición. Y ese es Yair con su Osmo. Ah, otra selfie, ¿verdad? ¿No? Aquí estamos. Los dos locos con sus cámaras. ¿A ti cómo te fue, Yair? A mí me fue muy bien. Estoy grabando una cápsula para promover el gastrocervecero aquí de René. Y pues también grabando a Antonio. Para su blog. La sesión de fotos ya concluyó, parece que todo salió bien y ahora es el momento de descargar las fotografías a la computadora y comenzar a editar. Y pues ya eso será todo por hoy. Buenas noches. Pati hoy está haciendo de comer. Para foto de sugerencia de servicio, yo ahí la saco bien.